Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos. Soy Mari Carmen Belinchón. Soy la persona que se encarga de coordinar las jornadas de formación y de atención al usuario de la WebSocSign. Y vamos a comenzar la sesión de formación de hoy dando una breve explicación desde dónde se gestionan las bases de datos. Deciros que FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, es una fundación pública que nació en el año 2001 y que cuya misión es impulsar la ciencia y la innovación, promoviendo así su acercamiento a la sociedad y dando respuesta al sistema español de ciencia, tecnología y empresa. FECIT está dividido en departamentos. El departamento que gestiona las bases de datos es el Departamento de Gestión de la Información Científica, GIC. Este departamento, a su vez, está dividido en dos unidades. Por un lado está la unidad de gestión de recursos científicos y, por otro lado, está la unidad de repositorio y de acceso abierto. En toda esta unidad, como veréis, se gestionan las dos grandes bases de datos, la WebSocSign Scopus, también CVN, que más adelante os explicaré de qué se trata. También hacemos participación en proyectos internacionales. Por otro lado, contamos con Recolecta, que es una plataforma de repositorios científicos en España. Y, por último, damos apoyo a las revistas científicas españolas. Deciros que FECIT firmó un acuerdo de colaboración y una licencia que abarca desde el año 2014 al 2017. Esta licencia está dirigida única y exclusivamente a los centros de I+D+i españoles, es decir, el sector privado estaría excluido. Deciros que en estos momentos contamos con más de 366 instituciones adheridas, más de 8 millones de consultas al año. Contamos con un servicio de administradores y, por último, contamos con una cuenta de atención al usuario. Dicho esto, quiero que veáis en la pantalla que estáis visualizando ahora que tenéis el acceso a la WOS. ¿De acuerdo? Sí, todos accederéis probablemente desde el enlace de vuestra biblioteca, desde el sistema VPN, pero todos aquellos que quieran acceder por nuestro portal lo pueden realizar. Es el portal de recursos científicos. Si pincháis en el icono de WOS, el que está señalado en rojo, podéis acceder, es decir, si estáis dentro de vuestra institución y tiene IP fija, accederéis directamente y pinchando accederéis directamente a las bases de datos. ¿Que no contéis con IP fija y es variable? Accederéis mediante usuario y contraseña. ¿De acuerdo? Yo siempre digo que esto es para que accedáis desde esta pantalla, ¿vale? Si accedéis desde vuestros centros, no tendréis que realizar ningún tipo de este proceso, ¿vale? Quiero que os quede claro que a las bases de datos podéis acceder desde cualquier lugar del mundo, ¿vale? Bueno, pues continuamos como que viendo en el portal, que en la pantalla que veis, tenéis un apartado de formación. Quiero que sepáis que contamos con un gran calendario de formación anual, en el cual se dan en el primer semestre del año, se da un ciclo de formación online, que es en el que nos encontramos ahora mismo, y luego en abril-mayo habrá un ciclo de formación presencial. Todos aquellos que estéis interesados en realizar formación presencial, poneros en contacto con nosotros para realizar esa formación. ¿De acuerdo? Por otro lado, como os decía anteriormente y al principio de la presentación, sabéis que desde nuestro departamento GIC se gestiona el currículum vitae normalizado. ¿Qué es CVN? Es el currículum vitae normalizado que se creó a partir de encontrarnos con todas las problemáticas que tenían los investigadores a la hora de presentar sus currículum a las diferentes convocatorias. Tenían que estar continuamente adaptándolo. Su currículum según la petición de la convocatoria. De esta forma, hemos ahorrado al investigador que tenga que estar haciendo todo ese proceso. No obstante, hemos querido hacer un pasito más. ¿Y de qué forma? Aquel investigador que tiene su currículum y ha publicado un artículo en la WebSocSign, ha sido ingresado por Thomson y quiere meter ese artículo en su currículum, pues tiene que buscarse en la WebSocSign y pinchar en guardar como, guardar en FECIT CVN, y así automáticamente se irá alimentando de la WOS el currículum vitae. ¿De acuerdo? Bueno, pues deciros que mañana, a lo largo del día, os enviaremos una encuesta de satisfacción, la cual sí os rogaría, por favor, que la complementáis, y luego, aproximadamente dentro de 3 semanas, os enviaremos un certificado de asistencia. Como veis en pantalla, es el cuenta de correo cual gestiono, y si tenéis alguna duda, sugerencia, no sé si habéis realizado alguna búsqueda, ponedos en contacto con nosotros mediante la cuenta de correo de recursos científicos @fecit.es. Muchísimas gracias a todos y espero que sea de gran provecho la formación de hoy. Chao. Gracias, Mari Carmen. Ahora voy a tomar control. Ok, bueno, buenas tardes a todos y ahora continuamos con la presentación. Ahora voy a compartir mi escritorio.
Ok, entonces nuestro tema de formación hoy por la tarde es encontrar o buscar lo más citado de la Web of Science con Essential Science Indicators. Bueno, quiero presentarme. Mi nombre es Rachel Mangan, soy la formadora de Clarivate Analytics y yo me cargo de la formación tanto en línea como presencial. Ok, entonces nuestros temas de Essential Science Indicators. Bueno, para empezar voy a darles unos ejemplos de cómo podemos utilizar los datos que nos ofrece Essential Science Indicators. ¿Cuál es su valor? Ok, luego hablo de la producción. ¿Cuáles son los niveles de evaluación y los criterios de citas? Luego voy a explicar cómo es posible en la WOS colección principal encontrar indicadores de Essential Science Indicators y cómo podemos utilizar esos indicadores para ayudarnos con descubrimiento de investigación. Luego vamos a realizar unos informes en Essential Science Indicators. Vamos a buscar instituciones muy citadas, vamos a buscar países muy citados y autores muy citados. También vamos a ver cómo se puede identificar cuáles son los campos de excelencia de instituciones y quizás por país. También vamos a buscar artículos muy citados, quizás por un tema, artículos candentes y también Essential Science Indicators nos ofrece puntos de referencias de citas. ¿Para qué? Para que se pueda evaluar la producción científica, es decir, una publicación. Ofrecemos puntos de referencia de la categoría y también percentiles. Y también quiero explicar una cosa que es única a Essential Science Indicators y es o son las fuentes de investigación. Quiero explicar el uso y cómo podemos trabajar con las fuentes de investigación. Ok, lo más importante que hay que recordar de Essential Science Indicators es que esta base cuenta citas. Okay, estamos contando citas de autores, de instituciones, de países, revistas y artículos. Okay, entonces el uso es para identificar lo más citado. Okay, lo más citado de los últimos 10 años. Okay, entonces nos dirigimos a Essential Science Indicators si queremos saber cuáles son los trabajos más citados en un campo científico. O cuáles son los trabajos candentes en los últimos 2 años, cuáles son los países con más citas en un campo, autores más citados en un campo. Vale, entonces siempre se trata de lo más citado. Ok, bueno, es muy importante saber cómo se produce Essential Science Indicators, porque es una metodología, ¿ok? Una metodología creada por, otra vez, Eugene Garfield hace muchos años y continuamos con esta metodología hoy en día. Bueno, Essential Science Indicators fue creado para darnos una vista de producción científica a lo largo de los años, ¿ok? Durante muchos años, el mundo científico ha utilizado el factor de impacto como una métrica de calidad de la investigación. Pero Eugene Garfield, porque fue un científico, ha también creado otras mediciones o otras metodologías que también nos permiten entender mejor el impacto o rendimiento de la investigación. Entonces, Essential Science Indicators es una base que nos ofrece rendimiento de investigación a largo plazo. Okay. ¿Por qué? Porque mantiene una cobertura de 10 años. Okay. Siempre mantiene una vista de 10 años de producción científica y impacto de la producción científica. Ok, fuente de datos. La fuente es o son los índices tradicionales de revistas, ciencias y ciencias sociales.
Okay, no incluimos publicaciones de otros índices de citas en WOS, okay, ni Artes y Humanidades, ni el Emerging Sources, ni las actas, ni los libros. Okay, solo contamos citas y publicaciones indexadas en esos dos índices de citas. Bueno, no contamos citas a todas las publicaciones, solo artículos, revisiones, preceding papers y también notas. Bueno, Essential Science Indicators es una base que se actualiza cada 2 meses, ¿ok? Y así mantiene mantiene una vista de lo que ocurre o lo que sucede en la investigación, okay, cada 2 meses. Y así se puede avanzar con la investigación, okay, la investigación avanza siempre, okay. Entonces, si hablo de las actualizaciones de los productos, la Web of Science colección principal se actualiza cada semana, la JCR se actualiza cada año y Essential Science Indicators se actualiza cada 2 meses. Okay, entonces el objetivo de Essential Science Indicators es identificar quiénes son los autores, instituciones, países y revistas más citados en 22 campos científicos. Okay, igual como en JCR hay que clasificar las revistas por categorías, lo hacemos, repetimos esta metodología de clasificar la investigación, pero utilizando en Essential Science Indicators 22 campos científicos. La metodología de clasificación de la investigación es algo diferente. No son las categorías de Web of Science que conocemos. Lo que hacemos es cada revista del índice de ciencias y ciencias sociales ha sido clasificada en una de estas categorías, okay, o disciplinas. Okay, esto es la metodología. Esas disciplinas entonces son muy generales, muy grandes, y solo hay 22. Bueno, la mayoría de las revistas se clasifican así. Unas revistas se tratan de algo diferente porque publican investigación multidisciplinaria, por ejemplo, Lancet Nature Science. Y según estas revistas, lo que hacemos es reclasificamos el artículo según lo que cita el artículo y de dónde vienen las citas, okay, cuál es la categoría más principal. Bueno, como esta base destaca lo más citado de la Web of Science, hay unos umbrales de citas, okay. Para clasificar si un científico muy citado o una institución muy citada, ellos necesitan adquirir las citas necesarias a su producción científica de los últimos 10 años para incluirse en el primer 1% de un campo científico según impacto, okay, según total de citas. Para los países y revistas miramos al primer 50% y para los artículos muy citados es el primer 1% de los últimos 10 años y los artículos candentes son de los últimos 2 años y miramos al primer 0,1%. Okay, entonces son los umbrales de citas para incluirse en esta base y cada 2 meses, okay, recalculamos esos umbrales de citas, okay, y los umbrales de citas avanzan con la investigación. Okay, entonces nos vamos. Bueno, en primer lugar, vamos a ir a WOS, okay, porque podemos limitar búsquedas por los trabajos muy citados o los trabajos candentes. Bueno, ahora vamos. Entonces, voy a acceder a WOS desde el portal de FECIT. Yo necesito, como no estoy en España, yo necesito introducir claves de acceso. Ah, perdón. Okay.
voy a cambiar la interfaz al español y buscamos en la colección principal. Ok, necesito un ejemplo. Voy a buscar. Okay, voy a buscar una organización. Mi víctima es FSIC. Okay, busco por nombre mejorado para encontrar toda la producción científica de FSIC. Okay, entonces ahora tenemos casi todos los institutos y centros y estaciones. Okay, hay FSIC en total. Okay, ¿sabes qué? Voy a hacer algo diferente y voy a seleccionar unas de las estaciones, porque Zaidin en Granada, porque yo he ido ahí un par de veces. Okay, entonces lo que quiero saber es si esta estación experimental ha publicado trabajos que se consideran son muy citados o altamente citados en campos científicos. Vale, entonces busco en la web y a mano izquierda en refinar podemos ver mejores artículos de Essential Science Indicators. Bueno, no, en mi opinión, no debe decir mejores artículos, debe decir artículos muy citados o artículos principales. Okay, entonces tenemos 21. Entonces puedo limitar mi búsqueda a esos resultados. Y ahora vamos a ver que tenemos contexto, okay. El icono de la copa y una descripción, artículo muy citado. Ok, ¿cómo se describe un artículo muy citado? Bueno, esos son trabajos que en un periodo de evaluación de Essential Science Indicators han recibido las citas necesarias para incluirse en el primer 1% de un campo científico. Ok, entonces Plant, Cell and Environment es una revista que ha sido clasificada en el campo de Plant and Animal Science, ¿vale? Y entonces aquel trabajo en aquel periodo fue altamente citado en el 1% en este campo, ¿okay? En comparación con otros trabajos también del mismo periodo, ¿okay? Siempre hay que considerar el periodo de publicación. Bueno, esas, digamos, descripciones de artículo muy citado tienen una duración de 2 meses, ¿ok? Entonces, es estable durante un periodo de 2 meses. Luego, cuando actualizamos Essential Science Indicators y el próximo periodo sería noviembre, diciembre, quizás las publicaciones pierden su estatus de muy citado porque quizás en aquel periodo no son los más citados todavía. Pero es una cosa muy útil para saber de una búsqueda o de un tema cuáles son los trabajos que están en el primer 1% en un periodo de tiempo. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a ir a Essential Science Indicators. Para acceder a Essential Science Indicators hay 2 sitios. Se puede acceder desde la plataforma WAS, solo si hace falta hacer clic en el botón o el título del producto, o bien si estás con la página web de recursos científicos, también hay un enlace directo. Solo se hace falta abrir servicios, acceso a bases de datos y esperamos. Y luego aquí también hay un enlace directo a Essential Science Indicators. Hay también enlaces aquí directos a otras bases de datos. Cuando accedemos desde WAS, okay, hago clic ahí, me lleva a una página donde hay que hacer clic en continuar. Okay, y aquí me dice que necesito sign in, okay, pero no hace falta, no es necesario. ¿Por qué? Porque más abajo podemos acceder por acceso shibboleth.
abrimos el menú desplegable y seleccionamos Federation of Spain by Physique y luego Go. Ok, y ya está, entramos. Bueno, llegamos en Essential Science Indicators con un informe sobre las disciplinas. Ok, aquí están, 22. Esto es muy útil porque me permite ver el tamaño y impacto de cada campo científico de Essential Science Indicators. Ok, es decir, lo que sucede en la investigación, cuáles son los campos más grandes, dónde hay más producción científica, dónde hay más impacto. Y el campo siempre con el número más alto de citas y también el número más alto de publicaciones siempre es medicina clínica. Ahí es donde hay más investigación en comparación con el resto de los campos científicos. Bueno, ahora vamos a ver. Ok, primer informe. Pues yo quiero saber cuáles son las instituciones más citadas en un campo científico. Okay. ¿Qué hago? Bueno, en el menú desplegable selecciono Institutions. Y luego necesito añadir un filtro. Y selecciono Research Fields. Aquí veo los 22 campos científicos de Essential Science Indicators. Okay. Por hoy voy a seleccionar Plant and Animal Science. Selecciono la cruz en azul y ya está. Y ahora tengo mi análisis. Ok. En esta actualización de Essential Science Indicators que hemos visto es septiembre y octubre del año pasado. Creo que es esto, ¿no? En aquel periodo hubieron 1.137 instituciones que han recibido o adquirido las citas necesarias para incluirse en el primer 1% del campo plantas, ciencias de plantas y animales. Okay, entonces estas instituciones han recibido las citas necesarias para incluirse en el primer 1% según lo que han publicado en este campo en los últimos 10 años, okay, indexado en ciencias o ciencias sociales. Okay, entonces Universidad California System es lo más citado en esta actualización. Okay, ¿por qué? Porque en los últimos 10 años han producido 16.043 trabajos en este campo que han recibido de momento 275.349 citas. Okay, entonces son siempre las instituciones o cualquier cosa se ordena por citas, porque esto es lo que contamos, citas, total de citas. Okay, entonces, como pueden ver, es una base que hace una suma o agrega pública producción científica e impacto de estas instituciones, de las instituciones. Okay. Bueno, puede ver que CSIC, okay, de momento, ocupa posición número 6, según sus 9.000 publicaciones que han recibido más que 137.000 citas en los últimos 10 años. Okay. Bueno, ¿cómo puedo utilizar esta lista? Bueno, para ver cuáles son las protagonistas en investigación, para identificar nuevas oportunidades de colaboración. Sí, entonces para saber cuáles son las instituciones principales en este campo. Ok, entonces tenemos total de publicaciones, total de citas, una media de citas y a mano derecha tenemos el número de trabajos principales. Publicados por CSIC en este campo. Hacemos clic sobre el número y podemos visualizar los trabajos muy citados. Ok, entonces son trabajos muy citados
y tienen como mínimo CSIC en las direcciones y son de los últimos 10 años y son todos de este campo, Plant and Animal Science. Y puedo ver aquí el total de citas. Si queremos saber más de la publicación, otras instituciones o de qué se trata, lo que se puede hacer es hacer clic en el título y me lleva directamente al registro fuente en WAS. Ok, y por supuesto podemos ver aquí que tiene el estatus de artículo muy citado. Y puedo ver aquí todas las direcciones y puedo ver aquí también quiénes son los autores, si hay RSHD, entonces un montón de información. Ok, pueden ver aquí que la revista es Nature, okay, Nature. Y Nature es una revista multidisciplinaria. Okay, entonces lo que hemos hecho es hemos reclasificado aquel trabajo según las citas hacia el artículo y según las citas que da el artículo. Okay, y hemos decidido que plantas y animales es el campo más adecuado para describir el tema de la revista del artículo. Okay, bueno, entonces volvimos. Okay, entonces cada dos meses este ranking o todos los rankings cambian, okay, según lo que sucede en la investigación. Vale, pues ahora vamos a mirar a un nivel más superior, países. Okay, entonces selecciono países y aquí sin filtrar por una categoría obtengo datos de los países. ¿Cuántas publicaciones han publicado en los últimos 10 años en cualquier campo científico de Centro Science Indicators? Y también cuántas citas han recibido en los últimos 10 años. Okay, entonces podemos ver que en los últimos 10 años España ha publicado 514.940 trabajos que han recibido casi 7 millones de citas. Y así se puede ver cuáles son los países que producen más investigación y cuáles son los países que reciben más citas. Bueno, para saber cuáles son los países principales en un campo científico, solo hace falta añadir una categoría o una disciplina. Selecciono añadir filtro, abro el menú y ahora voy a seleccionar ecología. Recordamos que los países deben incluirse en el primer 50% según citas. Ok, entonces, si miramos en España, en los últimos 10 años, investigadores españoles, es decir, cualquier artículo en lo que figura una dirección española, ha publicado 21.000 trabajos en este campo que han recibido aproximadamente, bueno, más de 316.318 citas. ¿Vale? Entonces, hay 109 países que se incluyen en el primer 50% de todos los países que indexamos. Okay. Entonces, como pueden ver, Central Science Indicators es para identificar quiénes son las protagonistas o los actores principales en investigación según lo que han publicado en los últimos 10 años y cuántas citas han recibido esos trabajos en total. Ok, si miramos a los autores, van a ver una cosa interesante y creo que ya saben lo que es. Ok, lo que sucede es, cuando nosotros indexamos un autor, okay, un nombre, siempre indexamos un nombre normalizado, es decir, un apellido seguido por los iniciales. Cuando hacemos un análisis sobre esos nombres, un apellido y inicial, no se puede distinguir entre autores que se llaman igual. ¿Okay? No se puede, esta base no puede hacer esto. Entonces, si queremos identificar los autores más citados en un campo científico, los resultados no son tan
fiables, digo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si miramos a esos autores y sus nombres y cuántas publicaciones tenemos, no es muy fiable. Por ejemplo, Wang Y con 6.612 publicaciones, no. ¿Ok? Entonces, no es un solo autor con este número de publicaciones, sino muchos autores que se llaman igual. ¿Ok? Entonces, si queremos utilizar Essential Science Indicators para identificar autores muy citados, en mi opinión, no es la base más fiable para adquirir esos datos. Para países, revistas, instituciones, bien, ¿ok? Perfecto. Pero cuando hablamos de nombres, es algo diferente. Ok, continuamos. Vale, pues quizás una institución quiere identificar cuáles son sus campos de investigación más de más impacto, ¿ok? O quieren saber lo que han producido en los últimos 10 años y hacer una comparación de campos científicos. Vale, pues abrimos el menú desplegable y voy a seleccionar en el menú Research Fields. Okay, y luego añadir un filtro. Y vamos a añadir instituciones. Y buscamos. Voy a buscar UNIF Pablo de Olavide. Oh, okay. Bueno, no está bien. Entonces, Universidad Pablo de Olavide está o figura en este campo, medicina clínica, como figura en el 1% en este campo solamente, ¿okay? Es decir, que en el resto de los campos no tiene las citas necesarias para incluirse en el primer 1%, ¿okay? Y podemos ver que en donde dice all fields, esto es casi toda la producción científica indexada en ciencias y ciencias sociales en los últimos 10 años y son artículos, revisiones, actas y cartas. ¿Okay? Si buscamos en WOS por esos criterios, vamos a llegar casi al mismo número de publicaciones. ¿Okay? Entonces, el campo más destacado o el campo de excelencia de la Universidad Pablo de Olavide es medicina clínica. Okay, y para mirar qué ranking tiene en comparación con otras instituciones, hay que buscar de nuevo. Okay, entonces si ahora nos vamos a Clinical Medicine, entonces instituciones, Research Fields, Clinical Medicine, Medicina Clínica, para ver dónde está Pablo de Olavide, okay, hay que buscar. Okay, hay que añadir un filtro e introduzco UNIF. Ah, perdón. Perdón, ¿qué pasa? UNIF Pablo Olavide. Ahí está. Okay, entonces, con una producción científica de 296 trabajos en medicina y clínica que han obtenido o adquirido de momento 3.009 citas de un total de 3.972 instituciones que figuran en el primer 1%, UNIF Pablo de Olavide está en la posición 2.847, pero no tienen trabajos muy citados en este campo. Okay, cambiamos de ejemplo y vamos a mirar a una organización quizás un poco más grande, quizás UNIF Barcelona. ¡Uah! Okay, entonces podemos ver que UNIF Barcelona está en el primer 1% en 20 campos de Essential Science Indicators, faltamos dos, pero según impacto, okay, su campo más destacado, medicina clínica, seguido por química, biología molecular.
Okay, pero es una manera para ver la distribución de su producción científica por los 22 campos científicos y también para ver el impacto total de esta producción científica. Okay, continuamos. Vamos a mirar lo mismo. Sí, okay. Entonces, umbrales de citas. Bueno, ¿qué significa 1%, primer 1%, qué significa primer 50%? Bueno, hay que ir a los umbrales de citas. Okay, aquí tenemos las citas necesarias. Y repito que cada 2 meses estos umbrales de citas actualizan. Okay. Bueno, lo que es muy interesante de la información aquí es la diferencia entre los campos científicos. Por ejemplo, mirando a agricultura, para clasificarse una institución muy citada en este campo, la institución debe adquirir superior a 1.753 citas. Y esto significa que está en el primer 1%. Pero si miramos a otro campo muy diferente, Space Science, el 1% significa es mucho diferente. Okay? Hay que adquirir hay que adquirir superior a 27.660 citas para incluirse en el primer 1%. Vale, entonces es por esto siempre hay que clasificar la investigación por tema. Si no, no es válido ni es recomendable evaluar investigación si no tomamos en cuenta el tema de investigación, porque no todos los campos de investigación son iguales. Ok, ¿qué más? Ok, vamos a volver a la búsqueda que hemos hecho en WAS y voy a dar un paso por detrás. Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a ordenar por citas. Y quiero algo que no es tan antiguo, porque quiero algo de los últimos 10 años. Ok, algo de 2015, por ejemplo. Ok. Genomics and Anthropology. Okay, esta. Okay. Ahora vamos a ver cómo se puede entender mejor el rendimiento de una publicación. Okay? Porque la pregunta es cómo va la publicación en términos de impacto. ¿Es altamente citado? ¿Es normal? ¿Es la media? ¿O es bajo citado? ¿Cómo sabemos? Bueno, la WAS colección principal no nos da, bueno, okay, aunque sí tenemos los trabajos citados y trabajos candentes, no hay otros puntos de referencia. Okay. No, porque solo contamos citas para calcular un total de citas. Entonces, ¿qué significa 11 citas? ¿Es altamente citado, normal, bajo citado? Bueno, lo que se puede hacer es buscar en Essential Science Indicators por puntos de referencia. Antes de hacerlo, hay que considerar cuáles son las características de aquel trabajo. Porque, claro, hay que hacer las comparaciones con otros trabajos que exhiben las mismas características. Bueno, tomamos en cuenta el año, okay, 2015, y tomamos en cuenta el tipo, tomamos en cuenta también la clasificación de la revista en Essential Science Indicators. Bueno, es muy fácil ver la clasificación. Voy a copiar el título de la revista. Voy a abrir JCR, pero en una nueva ventana.
Okay, tengo que buscar de nuevo esto. Okay, busco la revista. Ah, Conference Journal of Plant Physiology. Y más abajo, donde me dice esto. Aquí, entonces en el Centro aquí me dice que la revista está clasificada en Plant and Animal Science, okay, Plant and Animal Science en el Centro Science Indicators. Vale. Okay, entonces ahora qué hacemos. Recordamos que ha recibido 11 citas. Esto es el número más importante. Pues ahora nos vamos a los puntos de referencia de campo, de cada campo. Okay. De momento, lo que es, donde estamos son las medias de citas, okay, las medias de citas esperadas por año y por campo. Y tengo que buscar 2015 y Plant and Animal Science. 2015 es esta. Este número, 1.55, ¿qué es? Es la media de citas del campo y del año 2015. Entonces, se espera que artículos o trabajos de 2015 que son de la categoría Plant and Animal Science reciben la media, reciben hoy en día o según la última actualización de Centro Science Indicators, 1.55 citas. Entonces, 11 citas es superior que la media. Okay, superior que la media. Entonces, según esta estadística o esta métrica, el impacto de la publicación va bien. Okay, pues esto me dice si un impacto es por encima, iguala o por debajo de una media. Okay, pero lo que yo quiero saber es dónde se encuentra la publicación, cuál es su posición precisa en la categoría. Pues para mirar esto, vamos a los percentiles. Y repetimos, buscamos Plant and Animal Science y miramos a 2015. Entonces, ¿cuál es? Plant and Animal Science. Es que no cabe todo. Voy a, ¿sabes?, copiar esta línea. 1%, vale, me quedo con esto. Okay, entonces la línea que acabo de seleccionar significa primer 1%. Y miramos a, perdón, voy a subir un poco. Y miramos al año 2015. Entonces, para clasificar si un artículo muy citado, el artículo debe recibir superior a 13 citas y esto significa que está en el primer 1% de este campo científico según otros trabajos del mismo año, okay, 2015. Entonces, mi trabajo no es muy citado. ¿Pero dónde está? Okay, como el trabajo ha obtenido superior a 5 citas, aunque inferior a 13 citas, está en el primer 10%. Okay, primer 10%. Entre 3 y 5 citas, primer 20%. Okay, entre 1 y 3 citas, primer 50%. Inferior a una cita, último 50% de la categoría. Okay, los percentiles, lo siento que no cabe todo, están aquí a mano derecha. Okay, entonces así se puede entender mejor dónde se encuentra su publicación en términos de impacto con respecto a sus iguales, mismo campo, mismo año sin año de publicación. Okay. Bueno, así trabajamos con los percentiles y las medias, okay, para ayudarnos a entender la investigación, cuáles son las citas esperadas, si estamos por encima, por debajo o igual al ritmo de la categoría. Bueno, ahora mismo vamos a mirar a los frentes de investigación. Okay.
cómo se describen o cómo se calculan frentes de investigación. Y sabes que voy a encontrar un ejemplo. ¿Cuál sería? Necesito buscar un artículo con muchas, muchas citas. Siempre utilizo esto como ejemplo. Page. Okay, abro las referencias. No hay en la primera página. Entonces necesito quizás algo más actual. No sé, 2014. Voy a ordenar por citas. Abro ese ejemplo. Okay, bien, bien. Mira, un ejemplo excelente. Okay, ¿cómo se calculan frentes de investigación? Para hacer las frentes de investigación, estamos mirando a las bibliografías y estamos contando, no, contamos no, miramos si hay trabajos muy citados, okay, que se citan conjuntamente en las bibliografías. Okay. Ya sabemos que los trabajos muy citados son trabajos especiales porque los autores lo han citado mucho. Okay. Son entonces indicadores que afirman que los autores piensan que la investigación es muy, muy importante porque es altamente citado. Entonces queremos ver si hay repeticiones. Si en aquel trabajo han citado, no sé, uno, dos, tres, cuatro, cinco, no sé, hay más, bueno, hay muchos trabajos citados, es posible que hay otros artículos que citan las mismas publicaciones que son altamente citadas. Y si hay repeticiones de o grupos de trabajos citados que se citan conjuntamente en las bibliografías, esos trabajos citados forman una frente. Okay, como el tiempo, okay, forman una frente. Publicaciones destacadas, importantes, que los autores citan conjuntamente. Okay. Bueno, entonces para descubrir en las frentes de investigación, volvimos a Essential Science Indicators y abrimos frentes de investigación. Una frente tiene que consistir en más de dos trabajos citados, okay, es lo mínimo, y luego más. Bueno, cada dos meses estamos mirando a las bibliografías y miramos si hay grupos de trabajos citados que se citan conjuntamente. Entonces, pueden ver aquí el número de trabajos citados que forman la frente. La frente está compuesta por dos elementos, el grupo de trabajos citados y también las palabras. ¿Okay? Las palabras son útiles para descubrir si hay novedades, nuevas tendencias, nuevas metodologías, métodos nuevos en la investigación. Bueno, hay muchos, muchos frentes de investigación y no son todos relevantes por nosotros. Lo que se puede hacer es filtrar. Entonces, se puede filtrar por disciplina de Essential Science Indicators. Por ejemplo, yo quiero ver si hay tendencias o novedades en ecología. Essential Science Indicators, de lo que sé yo, es la única base que hace este tipo de análisis.
Okay. Para identificar si hay tendencias o novedades. Lo que es decir, está contando o creando un análisis de lo que sucede en la investigación. Okay. Pero claro, todo esto depende de lo que citan los autores. Okay, solamente hacemos un análisis, de esta red de citas. Okay, bueno, voy a bajar un poco para abrir una frente que no tiene tantos trabajos muy citados, quizás 4. Okay, abro esto. Y voy a documentos. Okay, entonces, ¿de dónde sacamos esas palabras? Por ejemplo, solvent-assisted dispersive solid phase extraction es en el título solvent. ¿Dónde está? 1, 2, 3, 4. Número 3. Mira, solvent assisted dispersive solid phase extraction. Okay. Luego, solid phase extraction procedure. ¿En cuál? No lo veo. Primera, solid phase extraction procedure. Entonces, lo que hacemos es realizamos, o Essential Science Indicators realiza un algoritmo sobre los títulos de los trabajos citados y identifica cuáles son las palabras que ocurren con frecuencia, pero es un campo limitado. Solo podemos mostrar hasta 20 palabras. Es lo máximo. Entonces, puedo leer esas palabras para ver si hay novedades, nuevas tendencias en la investigación. Okay, entonces, es una manera para identificar tendencias. Pero también, si hay un tema específico, más específico que una disciplina de Essential Science Indicators, lo que se puede hacer también es buscar en las fuentes de investigación. Okay, hay que hacer clic en el filtro y luego Research Funds. Y voy a poner, ¿qué voy a buscar? No sé, tabaco. Sí. Entonces aquí ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es posible añadir todas en la página. Bueno, no voy a hacerlo, pero miramos. Entonces, aquí tengo una frente que está compuesta por 19 trabajos muy citados. Entonces, sí, quizás sería algo muy interesante, algo nuevo, una tendencia, bueno, voy a leer las palabras, o también tenemos grupos de solo 2 trabajos muy citados. Ok, pero no existe, de lo que sé yo, otra herramienta que nos ofrecemos, ni existe en el mercado, que hace un análisis de las bibliografías para ver si hay conexiones o grupos de trabajos muy citados que se citan conjuntamente en las bibliografías. ¿Para qué? Para que se pueda destacar tendencias y novedades. Ok. Entonces, es Essential Science Indicators. Bueno, entonces, creo que hemos terminado. Hemos terminado con los temas. Ahora tratamos de los ejercicios. Esos ejercicios son para hacer en casa, no son para entregar sus soluciones, es para hacer en casa en cualquier momento, para practicar lo que hemos hecho durante la sesión, la presentación. Ok, servicios, formación, material de formación. Ok, es esto, identificar lo más citado. Descargamos los ejercicios. Ok. Siempre pongo una situación, ok, si es mi estilo de los ejercicios. Bueno, ejercicios en Essential Science Indicators. ¿Cuál es la primera situación?
Okay, la Universidad de Granada quiere identificar cuáles son sus áreas de investigación de excelencia y quiere identificar nuevas colaboraciones. El vicerector de investigación y transferencia le ha pedido obtener unos datos. Primer ejercicio. En primer lugar, hace falta identificar los campos de investigación de excelencia. Hay que ir al módulo de indicadores, abrir el menú desplegable y seleccionar Research Fields y más abajo hacer clic sobre Add Filter y seleccionar Institutions y luego introducir UNIF Granada. Según los datos en la tabla, ¿cuál es el campo con el número más alto de citas? ¿Okay? ¿Y cuántos trabajos se produjo la Universidad de Granada en este campo? Okay. Entonces, voy a cerrar esta ventana. Nos volvimos. Voy a indicadores. Busco en el menú Research Fields. Hay que añadir un filtro. Selecciono Institution y introduzco UNIF Granada. Ok, entonces, según citas, impacto completo, impacto total, es la física, que es el campo de excelencia. Ok, y Universidad de Granada tiene 65 trabajos muy citados, tiene 65 trabajos principales. ¿Cuáles son los más citados? Hay que filtrar por trabajos muy citados y hay, 64. Esta fue la pregunta, ¿no? ¿Cuántos trabajos principales? Bueno, entonces son 65. ¿Dónde estoy? Trabajos principales, creo que fue... Sí, 65. ¿Ok? Una combinación de los trabajos candentes y los trabajos principales. ¿Qué más? ¿Cuál es el campo en el que la URG produce el número más alto de publicaciones? Bueno, hay que volver. Y ahora volvimos. Y ordenamos por número de documentos. Y ahora es la medicina clínica que tiene la producción científica más alta en los últimos 10 años. Okay. ¿Cuál es el campo en la que... entonces es medicina clínica. Ok, próxima situación. La Universidad de Granada quiere mejorar el impacto de la investigación en el campo de Neuroscience and Behavior y quiere identificar nuevas colaboraciones. Hace falta identificar las instituciones con el mayor impacto en este campo. Abro el menú desplegable y por debajo del menú selecciono Results List, selecciono Institutions, y añadir, hacer clic en Añadir Filtro y vamos a buscar este campo. Okay, según los datos, ¿cuál es la organización con el impacto más alto y cuántos trabajos principales tiene esta organización en este campo? Ahora vamos. Okay, entonces selecciono Institutions, añado un filtro, selecciono Neuroscience and Behavior, que es esta, y veo que es Universidad California System, que tiene el número más alto de citas y ha producido 692 trabajos principales en este campo. ¿Ok? Ok. Última situación. Unos investigadores de la UGR publicaron un artículo en 2009 y les interesa saber cómo va el artículo actualmente en términos de impacto. El artículo se fue publicado en la revista Nutrición Hospitalaria y en Essential Science Indicators hemos clasificado esta revista en este campo. Bueno, el artículo actualmente tiene 51 citas. Okay, vamos a trabajar con las baselines, ¿para qué? Bueno, queremos saber si, con respecto a las medias, si 51 citas es mejor que la media de la disciplina.
y también queremos, con los percentiles, ver en qué percentil figura el artículo, con 51 citas. Entonces, 2009 y Agricultural Sciences. Vamos. Ok, 2009, perdón. Ah, ¿sabes qué? Voy a hacerlo de nuevo. Ok, 2009, Agricultural Sciences. Ok, 12.44. Son las citas esperadas de la categoría. Entonces, 51 es un impacto superior a la media de la categoría. Entonces, es superior que la media. Vamos a los percentiles. 2009, 51 citas. Ok, para incluirse en el primer 1%, el artículo debe recibir superior a 82 citas. Entonces, como tiene superior a 31, pero inferior a 82, el trabajo con 51 citas está en el primer 10% del campo científico. Ok, y ya está. Ok, entonces, hemos terminado con los temas, la presentación. Espero que ha sido interesante y que ahora han aprendido mucho de lo que ofrece Central Science Indicators, que nos ofrece un punto de vista de la investigación, quiénes son las protagonistas en varios campos, cómo se puede identificar campos de excelencia y evaluar producción científica. Es muy útil, ¿ok? Y creo que los datos son muy, muy útiles. Bueno, si queréis abandonar la formación, muchas gracias por su asistencia. Yo voy a quedarme aquí un poco más para dedicarme a las dudas y preguntas que no he podido resolver hasta ahora. Pero no veo que hay muchas. Ok. Ok, entonces, una pregunta. ¿Cómo puedo saber cuál es el artículo más citado en un campo en los últimos 10 años? Ok, entonces, lo que se puede hacer es ir a los campos científicos, indicadores. Hay que seleccionar un campo, por ejemplo, medicina clínica. Abrimos los top papers y veo cuál es el campo más el artículo más citado en aquel campo. Okay, 677 citas. Okay, es lo más citado en medicina clínica. Aquí, ok, entonces solo se hace falta ver un informe de los campos científicos, ok, y llegarás. Ok, puedo repetir cómo averiguar la categoría de un artículo concreto. Ok, se trata de la revista, ok, entonces si estoy en WAS y veo un artículo, hay que tomar en cuenta la revista. Ok, entonces molecular, busco la revista, copio el título, me voy a JCR. No, está. No. ¿Sabes qué? Voy a hacer esto. No, siempre me pide autentificación. Ok. Busco la revista en JCR. Y voy a rank. Y más abajo me dice aquí cuál es la categoría o disciplina de Central Science Indicators. En este caso, Molecular Biology y Genética. ¿Vale?
Dentro de economía, pues siguiendo con lo más citado de economía, pues como he dicho, hay que ir a los campos científicos de Central Science Indicators. Tenemos economía y negocio, abrimos la categoría o el campo y miramos los documentos, y lo más citado, 1.771 citas. Okay, ya está. No es nada más. Okay, ¿cómo puedo conocer los indicadores de Sport Science? Debe consultar el área de Social Science. Sí, depende de cómo han clasificado las revistas de Sport Sciences en Essential Science, en Essential Science Indicators. Okay, siempre depende de la clasificación de la revista. Okay, en Essential Science Indicators. Si vamos a JCR, quizás es Dios mío, esto es un poco ridículo, que necesito identificarme siempre. Nos vamos a, no sé, categoría Sport Science. Sport Science, ¿dónde está? Submit. Abro una revista. Está bien. Voy a Rank y veo que este ejemplo ha sido clasificado en Medicina Clínica. Esto no significa que todas las revistas de Sport Science han sido clasificadas en este campo. Probablemente que sí, okay, pero hay que considerar siempre la revista. ¿Dónde está? Sí, ¿se puede consultar los años anteriores de los baselines? No, lo siento, no mantenemos datos históricos. Okay. Ah, quizás hay en otro sitio, pero en la plataforma no hay. Okay, si hay un artículo de Nature, los artículos podrían ser categorías diferentes, aunque si hayan publicado en la misma revista, ¿no? ¿Cómo podría averiguar si hay la categoría? La verdad es que no se puede, okay, directamente en el producto, porque no se puede buscar por, bueno. Estoy pensando, es que no se ve en WAS cuál es la categoría de Central Science Indicators. Hay que mirar o encontrar la publicación aquí en Central Science Indicators para ver cuál es su clasificación en Central Science Indicators. Por ejemplo, si nos vamos a Journals. Nature. Okay, busco la revista y obtengo los trabajos muy citados, y aquí veo cuáles son sus categorías de Central Science Indicators. Okay, pero solo los trabajos muy citados o candentes. Es una manera para hacerlo. Ok, lo siento que no hay más resolución.
el artículo más citado en un tema, por ejemplo, inteligencia emocional. Bueno, hay que buscar un MOS, ¿ok? Entonces, hay que buscar su tema, inteligencia emotional intelligence, ir a WOS y buscar cuál es el trabajo más citado. Algo así. Ok, busco en el campo de tema y busco lo más citado. Ok, hay que ordenar por citas y ya está. Ok, pero claro, las citas actualizan cada semana. Ok, ¿algo más? Ok, pues no veo más dudas y preguntas, entonces muchas gracias a todos y ahora voy a terminar la sesión. Gracias y adiós a todos.